buenos días. Quisiera comenzar saludando a todas las autoridades presentes, senadores, diputados, autoridades municipales y departamentales, pero también a todos los compañeros militantes que hoy nos acompañan. Hoy nos encontramos aquí presentes, congregados, para recordar un suceso que movilizó y paralizó a toda la sociedad de la época. El fallecimiento del doctor Luis Alberto Herrera fue mucho más que la despedida de un simple oriental. Fue un hito, al igual que su vida. Caudillo de multitudes, jefe civil del Partido Nacional, diplomático, periodista, guerrillero revolucionario y a veces político. El caudillo sentó un antes y un después en la política latinoamericana y en la forma de pensar de todos los blancos, pero también de todos los orientales. Un revisionista de la historia nacional y regional que nos puso en el mapa nuevamente, gracias a la promoción de leyes de carácter social y laboral, pero que a su vez no dudó ni un segundo cuando tuvo que defender América del yugo imperialista. Participó activamente de la Guerra del Chaco, pero también, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, no dudó en ser oposición acérrima contra la instalación de las bases estadounidenses en nuestro suelo. Esto sentó un precedente en lo que respecta a la política exterior de nuestro país, con los principios de no intervencionismo y neutralismo muy bien marcados. Como decía el doctor, ni en las filas rojas del comunismo, ni una estrella más en la bandera de ningún imperialismo. Tenemos que recordar que fue un claro ejemplo del sí se puede. No olvidemos que el doctor dedicó su vida entera al servicio de la patria y de la divisa, partiendo de las revoluciones de 1897 y 1904, en pos de la descentralización y las garantías electorales para todos y cada uno de los uruguayos. También como su lucha constante por una patria cada vez más blanca, la que intentó con inmensa resiliencia presidir en 6 ocasiones. Fruto de su carácter e ímpetu constante, podemos decir que culminó su carrera política victorioso, habiendo encabezado el triunfo en 1958, acabando así con más de 90 años de autocracia colorada. Me gustaría culminar recordando el ejemplo que fue y es para todos los jóvenes del país con su compromiso y fortaleza, que le permitió despojarse de sus presuntas comodidades para luchar por la patria de todos y para quienes creyeron que teníamos ideas anacrónicas u olvidadas, hay que demostrarles que hoy estamos más fuertes y mejores que nunca. Este histórico ideal no hay que olvidar que nos aportó 2 excelentísimos presidentes de la República que, si Dios quiere, nos aportarán un sinfín de gloriosos representantes a lo largo de la historia. Por eso, y mucho más, recordemos y honremos siempre que podamos a la figura de Herrera, porque solo muere quien se olvida. Gracias.